Todo está listo para que arranque o Mundial de Triatlón, pero un dos últimos pasos antes de que comece a cita foi a sinatura esta mañá do convenio de colaboración entre o goberno local e a empresa Coca-Cola. Hai unha serie de suministros que son importantes para, tanto para os deportistas como para os voluntarios, que van a ser 500 voluntarios durante estes 10 días, e toda a colaboración que se achegue pois agradece inmensamente e vai a permitir que, bueno, pois que a xente que veña ao Multisport de Pontevedra pois, se vaya con boa sensación, non? Nas diferentes probas do Mundial de Triatlón haberá ata 70.000 bebidas para os deportistas, o voluntariado e os membros da organización. E ademais, a empresa contará cun posto informativo na Alameda de Pontevedra, onde instalará paneis de sensibilización sobre a reciclase. Entonces, lo que vamos a hacer en la feria del triatlón es instalar un stand donde vamos a hablar de los tres envases que solemos utilizar, que es el vidrio, el plástico, el PET y las latas. Y os vamos a contar, o vamos a contarle a todo el que se acerque hasta allí, un poco cómo es la vida de ese envase y cómo puede acabar. O sea, su transformación y qué puede llegar a ser, si se recicla y se reutiliza, lo que puede llegar a ser. A 4 días de que comece a gran festa do deporte na cidade, o alcalde mostrou satisfeito polo traballo realizado ata agora e moi orgulloso do equipo técnico. Eu creo que vamos a deixar o pabellón altísimo e eu non estou nervoso porque confío na xente que está traballando, non? Temos a mellor xente, tanto a nivel dos voluntarios, como a nivel de organización, como a nivel deportivo. A Federación Española e a Internacional está volcada. Eu creo que vai a salir todo perfectamente ben, non? Porque se pensou hasta o último detalle. Nos vindeiros días comezarán a chegar á cidade os deportistas cos seus acompañantes e o goberno local está convencido de que conseguirán deixar a Pontevedra no máis alto do deporte mundial.